Vale. Pip. Buah, ¿te imaginas que funciona al final la mierda esta que estamos haciendo? Lo de YouTube. Estaría todo guapo. Sea, li literalmente sería un... Lo teníamos delante todo este tiempo. Y no lo habíamos visto. Porque en verdad podría haber hecho lo que he hecho hoy cualquier día. Pues sí. Cierto, cierto, se me olvida. Poner el lofi. Eso. Vale. Yo lo veo bien. Y Pau, voy a necesitar entrar en la beta un día más para configurar el audio. Okay. Así que el día que abra hay que darle. Sí. Ah, yo ya tenía claro que el día que abra iba a entrar. No, pero esta vez te voy a necesitar por encima, ¿sabes? En plan... Vale. plan, ese día sí o sí tenemos que estar juntitis, así que pediré TP para ti. En plan, para acercarme yo a ti. ¿O estamos en el mismo sitio? No, yo me moví un poquito, así que, jaja. Pero bueno, sé dónde estás. Así que puedo ir perfectamente a dónde estás tú. Vale. ¿Sabes lo que he bebido hoy? Ah, No, porque había dime. agua, Coca-Cola o esta bebida. Bebida de estas del limón. El limón. Buenas, Estel. Limón. Se llama limón. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Limón. Y está muy rico. Y me acordé de ti. Entonces, ¿me estás diciendo en serio que el limón, una bebida de limón, se llama limón? Sí. ¿Y sabe a limón? Sí. Oh, Dios mío. La profecía. La profecía Y se no con... sabes lo peor de todo. me pica la nariz. Lo bueno es saber lo peor de todo. No, La dime. bebida es amarilla. ¿Lo has leído? Sí, lo de que te has quedado sin clase básicamente porque la gente ha entrado antes que tú a un bus. Creo que pusiste. Sí, creo que puso eso. La gente no es muy amable, ¿eh? A ver, la gente no es muy amable. Es que seguramente si la gente hubiese sido amable le hubiese pasado lo mismo. Ya. Sea, ya no es amabilidad. Es literalmente la ley del más fuerte. Bueno, en este caso, el más rápido. Desgraciadamente ahí puedo entender a los capullos. Literal, que haga prisas de cojones. O gente que puede perder el trabajo. En caso de no ir, a ver. Ya, coño. Pero escúchame. Ni amable ni amable. Amable puede ser cuando quieres hacer un viaje para ver a un amigo y entonces ahí, bueno, pues puede ser amable. Pero es para estudiar. O en el caso de muchos, para trabajar. Ahí no hay amabilidad. Ahí es un... o hago esto o me jodo.
Hola, Will. O sea, uno tiene que saber cuándo ser amable. Yo aprendí a las malas. Y aún te queda por aprender. Paula. Sí, que sí. Te estoy perdiendo. Vale, eso es por tener. Espera, un segundo. Yo me espero 2 segundos si quieres incluso. Pues espérame 5. Vale, pues hostia, pues ¿sabes de lo que se me ha olvidado a mí? Avisarte que estoy en directo. Avisarte que estoy en directo. Buena. Pues me voy a avisar ahora con el móvil mal. Porque de perdido saldré. Ya. Gente, que estoy en directo y esas cosas, no sé, piénsalo. En el perfil tienes el Discord para poder entrar al Discord. Lo pillas de puta madre. Y ahí tienes el directo. Dicho esto, patata frita con huevo. Hala. Casi me muero. Te desconectaste volando, ¿verdad? Joder. Bueno, esa. ¿Dónde? Ah. ¿Dónde está? Yo, hasta que Will no me diga lo que había que hacer, estoy haciendo por mis cosas, mis chungs y mis mierdas. Ahora, también te digo, preguntarme dónde estoy, en vez de hacerte TP directamente, porque lo tengo en automático, es un poco gilipollas. También tienes razón. Ah, coño, pues estabas bastante cerquita, ¿eh? Imagino. No, literalmente, yo estaba donde el almacén. Por eso digo, imagino. Podías haberme dicho el almacén. Es que no estoy en el almacén. Estás en la zona del almacén. Eso es suponer mucho. ¿Hasta dónde llega realmente el almacén? Si yo tiro 500 bloques para allá. Para la izquierda. Willy está tratando de entender dónde está en este mundo. Vale, pues cuando Will se entienda a sí mismo y en cómo respirar sin ahogarse en el proceso, hasta entonces yo estaré en la cantera. Yo ¿Tú? voy a coger todas las fuerzas posibles Sí. y hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. La coso, la base. Exacto, la base. Hoy va a ser día de base. Ole, así que pon. Casita. ¡Ah, mierda! Lobo. No, no hiciste eso, un home a casa, en serio. En serio. Es que no me estás respondiendo, así que yo sigo tranquilamente trabajando. ¿Puedes ir a casa, por favor? ¿Ves? Así sí. Ya.
Gracias. Nada. Set home. Casita. Line. Mira, mira, like, qué bonito. Critter. Vale, me voy a quitar lo de los chulos porque me va a dar un telele y medio construir con eso. Incluso después de habértelo puesto bien. ¿Eh? Que incluso después de habértelo puesto bien. Ah, por cierto, Will, a todo esto. Porque yo sé que me sigues en el canal antiguo de YouTube. Como ya dije bien, no lo he podido recuperar. Lo intenté y en efecto me han dicho no. Y yo muy pacíficamente les dije, ok, pasen buen día. Y me fui. Llorando, pero no derrotado. El caso está. Tengo otro canal. Yo este sí que lo voy a poner bien todo y a gestionar bien. Ahora que sé lo que se puede o no se puede hacer. Ya sé cuáles son los límites de la plataforma. Ahora lo vamos a hacer bien. Así que debería aprovechar en el directo de hoy para quitar todo lo que tiene que ver con el canal que ya no existe. ¿Sabes? Por eso de que, ya sabes, no existe. Sí. Es que no me lo han quitado por suplantación, me lo han quitado por lo que me lo han quitado. Y tienen razón. Ya dije por qué me lo habían quitado, ¿no, Wii? Y lo dijiste, por spam y... Es que no sé si... Pau, espérate. Coño. Perdón. ¿Andabas haciendo stream hot ahí? Exacto. Por eso mismo. No, ¿te acuerdas lo de los clips? Paula, si se explican las cosas, se explican bien y más cuando pueden salir en un 30 segundos y tirarme este mismo canal en el cual se va a subir. Cago en la puta. Vale, muchas gracias. El caso, ¿te acuerdas lo de los clips y tenía el canal experimental y bla 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 bla? Pues, vale, pues probé, lo último que sabías es que te dije, voy a probar a ver qué pasa si se publica cada media hora, que es para lo que vamos a pagar el Metricool, ¿no? Vale, pues me he ahorrado dinero, porque al subir cada media hora... Me banearon la cuenta de YouTube.
Así. A ver, yo hasta cierto punto lo entiendo perfectamente. Pues es una forma muy vulgar, por así llamarlo, de hacer lo que hice. Y es por lo que tampoco me quejé y simplemente el mismo día yo dije, ok, esto no. E hice otro. ¿Sabes? Que en este otro sí que lo voy a gestionar bien. Es lo mismo que en el anterior, solo que esta vez en minúsculas. Antes era la cueva del lobo en mayúsculas, ahora es la cueva del lobo en minúsculas. Y este va a ir, Luego, ¿eh? que tengo trabajo. A mí. Sí. ¿Qué? Brillongos. Vale, pues espérate a que termine esto y voy para allá. Entonces, voy a hacerlo. Voy a subir dos al día. ¿Vale? Un clip y una recomendación de, gente, ¿te interesa un Discord? Tal. Y esos vídeos del Discord no se van a repetir ninguno. De hecho, seguramente mande. ¿Te puedo dar permisos de lejos? Sí. O sea, no necesito por qué estar en el sitio. Supongo que te refieres a protección, así que sí. Así que ahora será probar a ver si. Si por lo que sea, los vídeos de recomendación de Discord tiran para adelante. Porque como tienen para adelante, no me quitan más de 5 minutos grabar 5, 6 o 7. Porque hay vídeos que duran 10 segundos, hay vídeos que duran 30 segundos, hay vídeos. ¿Sabes? Y encima es un. Es un sketch. ¿Sabes? Es literalmente un sketch. O sea, yo hablando a cámara y diciendo alguna parida. Vale, pero ese es el asunto. Y los clips se van a subir en YouTube al mismo tiempo que en todas las redes, ¿vale? Pero, aparte de esto, se va a publicar a las 6 de la tarde el clip de lo de Discord. Que serían a tus 12. Sí, a tus 12. Hoy tengo la cabeza lenta. A tus 13. No. A tus 12, ¿no? 18, 17, 16, 15, 14. Ah, pues sí, a tus 13. A tus 13. Joder, hoy tengo la cabeza
Uf, hoy mira, hoy he madrugado. Me he levantado a las. He madrugado, dejé por la isla. Y literalmente no me encontraba ni a mí mismo. He trascendido. Sea. Y yo soy el dormido. No, 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 no. Escucha, yo también. Yo madrugar hoy no. Hoy literalmente me quería quedar más en la cama, loco. Me quiero comer. Que Will, llevo literalmente toda la mañana gestionando lo de los canales y gestionando mil cosas. Para ver si algo tira adelante, tío. Ya. Puedo imaginarme. A ver, yo tengo la suerte de no tener que levantarme como tal a una hora fija, ¿sabes? Y aún así madrugo, o sea. Porque yo creo que la última vez que me levanté por el. ¿Cuándo fue? El día que más tarde me levanté, a lo mejor fueron las 11. ¿Sabes? Creo que sí. Y de todos modos fue literalmente un día que es que no daba más. Porque me dormí como el culo. Así que mi cuerpo pedía tierra ya. Una cosa. ¿Y esto por qué se supone que tiene ganancia? A ver, Paula, habla. ¿Eh? Claro, No claro. escucho. Por eso se escuchaba chungo, porque tenía ganancia. Vale, habla. Bueno, el caso. Yo aquí me estoy peleando con la puta pared porque hay que quitar muchos bloques. Puta mierda. Entiendo. Sí, odio. Así que sigo quitando pared para poder decorar. Que después de la pared, a lo mejor antes de meterme con las otras dos, hago el techo. Que me va a dar problemas, porque voy a tener que taparlo, voy a tener que ponerme a contar, y los animales a lo mejor me dan problema. Así que a lo mejor luego hago una matanza de tejas. A tope. No sé, Espero dependiendo. que el Mark no se haya desconectado aquí, porque si no, cuando se conecte va a morir. Y no será mi culpa. Ya. ¿Sabes dónde se ha desconectado, no? No. En la cantera. Ah, bueno. Culpa suya.
Buah, ni me acuerdo. ¿Qué cosa? digo? Que ni me acuerdo cuántos stacks hacía falta para lo que viene siendo el tema de la pared. Ya ni me acuerdo de cuántos bringos necesitaba. No sé, yo estaré arriba consiguiendo. ¿Es un brillongos? Sí. Estoy en chill, voy. Ya lo muevo yo si quieres. Ah, vale. Hola, Will. Hello. Buenas. Qué fuerte que estás, loco. Ah, espérate, te tengo que bajar volúmenes. Te tengo que bajar volúmenes. Háblame una frase de seguido. Una frase de seguida que consiste en decirte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yo 8, creo que estás 9, de puta 10. madre ahora mismo. A ver, Paula, habla tú también. Bueno, que sí, quiero que me consigas brillongos, Vaya, Pofi. sí. Ambos estáis a la par. Bien. Vale. El caso es eso. Necesito brillongos. O sea, brillongos, sí. Sí, voy. Es que me había llenado el inventario de piedra, ya que. Bueno, de piedra, de pizarra, ya que estoy por la gastos, ¿eh? Vale. Will, una cosa. ¿Tú tenías zonas de mobs? Porque algún casual. La zona de mobs. Para matar mobs. En plan, donde puedan aparecer esqueletos y tal. Ah, sí. Me llevas, por fin. Sí. Es que voy a necesitar polvo de hueso, sí. Ah, ¿necesitas eso? Sí, no, pero si tengo la zona de esqueletos, pues ya tengo una zona donde ir a farmear directamente, ¿sabes? PC con mobs. Yo tengo los cofres llenos si querés. Del automatic. Espérate que me ha dado Lapsus un mental. lapsus y casi le pido OTP a Willava en vez de a Willigava. Pero me spawnean vacas acá para hacerte. ¿Cómo? Hija de puta. Y tengo un terrenito apenas y donde pueden spawnean vacas y se me ponen en la puerta porque no pueden ir a otro lado. La vaca en plan, bueno, pues Guau, es que me quedo. este es mi hogar. Ah, no sé si viste, Will, que la cantera literalmente me spawnearon caballos esqueletos. Fue como. Aquí. ¿Vale? Para que no me da la cabeza. ¿Tenés permiso, no? Sí. Sí, ¿no? Hay un poco de hueso acá, un poquito. Ponme bien. No había visto que. No había Ponme visto que había bien. tanto. Hostia. Nada de chill. Hay cuatro palos también. Sí, eso significa que el filtro se caput. Vale, pues me voy a No sé por llevar qué se todos ve. estos por si acaso. Lo que necesites. Claro, ahí está la gracia, que no sé cuántos necesito. Voy a meterle nomás, que hay mucho. Sí, no, no, no. Me llevo un inventario entero. Por si acaso. En otro lado debo tener los bloques de polvo de hueso, pero no sé dónde los tengo. De la primera granja.